Buenas tardes, siendo las 17 horas de hoy, miércoles 8 de junio, vamos a dar inicio a nuestras actividades académicas. Inicialmente vamos a presentar el trabajo de ingreso del doctor Alberto José Mimensa Alvarado, relacionado con la asociación entre el Estado deportador de APOE-E4 y hallazgos de neuroimagen en personas mayores con deterioro cognitivo leve. Y seguidamente el doctor Carlos Cantú Brito nos hará favor de hacer un comentario al mismo. Adelante, doctor Mimensa Alvarado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a presentar el trabajo asociación entre el Estado deportador de apolipoproteína E-4 y hallazgos de neuroimagen en personas mayores con deterioro cognitivo leve. Sin duda conocemos y sabemos que el factor de riesgo principal para padecer un proceso demencial es la edad, pero hay otros factores de riesgo que se han asociado como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, la obesidad, todos ellos, decía, asociados a riesgo de padecer demencia. Sin embargo, el componente genético, incluso en las formas de neurodegeneración, en la forma esporádica, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, es el principal factor de riesgo asociado de tipo genético para esta forma esporádica. El componente o el alelo E4 es considerado el factor de riesgo más importante para padecer demencia de tipo Alzheimer. El deterioro cognitivo leve es un área de oportunidad a través del cual nosotros podemos identificar a un paciente potencialmente en riesgo de progresar hacia un proceso demencial. Ningún paciente atraviesa o llega a una demencia sin haber estado en una etapa de deterioro cognitivo leve, y esta es el área de oportunidad en donde nosotros podemos incidir para intentar retrasar por lo menos la progresión hacia un proceso demencial. Y lo que sabemos en México es que aproximadamente entre un 6 a un 8% de la población mayor de 60 años de edad padece deterioro cognitivo leve y está en riesgo de progresión. Por supuesto que esta área de oportunidad representa la oportunidad, decía, para poder reducir este riesgo. Hay dos elementos relacionados con el estado deportador de la apolipoproteína E en su alelo E4. Pierde efecto neuroprotector su presencia e incrementa el efecto neurotóxico. Ustedes pueden observar que, aunque hay genes o ya relacionados o mutaciones específicas relacionadas a la forma hereditaria de la enfermedad, hay una cantidad de polimorfismos que aún no han sido identificados, algunos de ellos en poblaciones muy particulares que confieren riesgo, que son menos frecuentes, pero que tienen mayor probabilidad de producir la enfermedad o viceversa. En México se han realizado estudios intentando establecer si el genotipo o el estado deportador del apolipoproteína con el alelo E4 confiere riesgos. Algunos estudios no han encontrado una asociación, otros estudios han demostrado que sí existe un riesgo de que aquellos portadores en nuestra población tienen riesgo hacia un proceso demencial. Nosotros en un estudio previo, en esta misma corte de pacientes, no pudimos demostrar esta asociación entre el estado deportador y la presencia o los subtipos de deterioro cognitivo leve. Pero algo importante es que encontramos que los pacientes que tenían este genotipo E4 en su forma heterocigota u homocigota, presentaban riesgo en conjunto con factores de riesgo cardiovascular de tener un deterioro cognitivo leve. Es así entonces que el estado de portador confiere en su forma heterocigota de 3 a 5 veces más riesgo comparado a la forma homocigota, que representa hasta un riesgo de 15 veces mayor. Hay estudios que han demostrado que el estado de portador de la apolipoproteína confiere riesgo para tener atrofia temporal, parietal e incluso carga de lesión vascular. No hay estudios en México que demuestren o hayan realizado un análisis para demostrar esta asociación. Es por eso que nos dimos a la tarea de el objetivo principal del estudio, determinar los hallazgos de neuroimagen en adultos mayores con deterioro cognitivo leve y conocer cuál es la asociación con el estado deportador de APOE. Estudiamos 72 adultos mayores de 60 años con evaluación cognitiva completa y los clasificamos en dos grupos, cognitivamente normales o sanos y aquellos con deterioro cognitivo leve. Por supuesto que como variables independientes estudiamos las escalas visuales, Facecas, Schiltens, ahora veremos muy breve en qué consiste cada una de ellas, y como covariables estudiamos el género, la edad, la escolaridad y por supuesto
el componente de presencia o no de apolipoproteína y realizamos estadística descriptiva, incluso modelos de regresión binaria. Esta es la escala de Fasecas, es solamente para recordar que va de 1 a 3 y que a mayor puntuación hay una mayor concentración de la denominada enfermedad de pequeño vaso. La escala de atrofia temporal medial o de Schiltens, que evalúa la longitud del hipocampo como el diámetro de del cuerno temporal y de la fisura coroidea. Y también analizamos la escala de Kottmann, que es una escala que nos permite evaluar sobre todo estructuras posteriores, parietales y la presencia o el tamaño de la precuña. Estas tres escalas visuales tienen una replicabilidad interobservador muy confiable que nos permiten evaluar la magnitud de la atrofia cerebral en pacientes con alteraciones de la función cognitiva. Estos son los resultados, el componente o el análisis basal comparando los cognitivamente sanos contra aquellos que tenían deterioro cognitivo leve y podemos observar que aquellos pacientes con deterioro cognitivo leve tenían una menor escolaridad y que tenían por supuesto una menor puntuación en las escalas que utilizamos como el Montreal Cognitive Assessment o MoCA y el NeuroPsi. Con respecto a las comorbilidades, el grupo con deterioro cognitivo leve era más hipertenso, tenía mayor dislipidemia, con diferencias estadísticamente significativas, lo mismo, tenían una mayor carga de enfermedad vascular cerebral. En las escalas visuales podemos observar que aquellos pacientes con deterioro cognitivo leve tenían una mayor dicotomizada, es cada una de estas escalas entre normal y anormal, teníamos pacientes o tuvieron mayor carga de lesión vascular, mayor atrofia temporal medial y mayor atrofia parietal. De todos los 72 adultos mayores estudiados, 37% de ellos tenían el genotipo APOE epsilon 4. Cuando analizamos la relación o el estado de portador con las escalas visuales y en aquellos con deterioro cognitivo leve y cognitivamente sanos, podemos observar que aquellos pacientes que tenían atrofia temporal medial, que tenían el estado de portador y tenían deterioro cognitivo leve, tenían más atrofia temporal y más carga de lesión vascular. Cuando se analiza ya posterior a ello al modelo de regresión binaria y asociando el estado de portador y las escalas de neuroimagen visuales en los pacientes con deterioro cognitivo leve, en el modelo no ajustado, podemos observar que aquellos que tenían imágenes anormales, es decir, tenían atrofia temporal, parietal y tenían mayor carga de lesión vascular, en todos los casos y tenían el estado de portador, tuvieron un riesgo aumentado de tener este proceso de alteración cognitiva. Y en el modelo ajustado por edad, escolaridad y por un índice de factores de riesgo cardiovasculares, pudimos observar también que esta asociación se mantuvo, y es decir, estos pacientes tenían una mayor atrofia temporal, mayor atrofia parietal y un mayor componente de afectación vascular. Finalmente, nuestro estudio reporta una asociación con el estado de portador de la apolipoproteína E en su alelo epsilon 4, en donde los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión y dislipidemia fueron los dos elementos que predominaron en este grupo de pacientes. Todos ellos tuvieron más atrofia temporal, parietal y carga de lesión vascular y en el modelo ajustado, tanto en la escala de Fasecas y en las otras dos escalas, hubo un riesgo incrementado de esta presencia de esta atrofia con aquellos pacientes con deterioro cognitivo leve. Por supuesto que este estudio tiene grandes limitantes o limitaciones, tamaño de muestra, un estudio que es de tipo transversal y algo importante es que es difícil reclutar a estos pacientes, obtener estas muestras de sangre sin un financiamiento. Todo esto se hizo con apoyo de una convocatoria de CONACYT y la principal fortaleza pues tal vez sea que es el primer estudio en población mexicana que demuestra esta contribución del estado de portador de la apolipoproteína epsilon 4 y las alteraciones en neuroimagen. Las conclusiones son que los adultos mayores con deterioro cognitivo leve portadores de APOE epsilon 4 presentaron atrofia temporal, mayor presencia de lesiones vasculares y que a pesar y después de controlar por otras variables como edad, nivel educativo y factores de riesgo, esta asociación se mantuvo y que tal vez la escala de Schiltens sea la escala visual que mejor discrimina la presencia de alteraciones estructurales
con deterioro cognitivo leve. La manera de resumen, estudiamos 72 personas mayores, cognitivamente sanas, con deterioro cognitivo leve. Hicimos estudio de neuroimagen, hicimos genotipo o hicimos la determinación de APOE y determinamos genotipos y alelos en la Clínica de Memoria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Formamos dos grupos para estudiar cognitivamente sanos con deterioro cognitivo leve y, por supuesto, con la presencia de apolipoproteína. Clasificamos el grado de atrofia temporal, parietal y vascular con las escalas mencionadas y el objetivo era determinar si el estado de portador se asociaba a la presencia de atrofia o de carga vascular. Finalmente, pudimos demostrar que aquellos con deterioro cognitivo leve, presencia de hipertensión y dislipidemia, y aquellos que tienen el genotipo en su forma heterocigota u homocigota, tienen mayor atrofia cerebral y carga vascular. Este trabajo, en el año 2020, tuvo un reconocimiento en el Congreso de la Academia Mexicana de Neurología, y recientemente, en enero de este año, pudimos publicar los resultados en su versión final. Solamente agradecer, finalmente, al grupo de trabajo, principalmente a la doctora Sara Aguilar, mi esposa, que siempre está acompañándome en estos proyectos, gente que nos ha apoyado durante todo este tiempo, el doctor Alberto Ávila Funes, las neuropsicólogas que trabajan con nosotros y que son compartidas con el Departamento de Neurología, los residentes que participaron en este proyecto, particularmente la doctora María José Swing, que fue quien llevó en conjunto este trabajo, a todos los residentes, por supuesto, del curso de alta especialidad del cual soy profesor, estudiantes de la especialidad de geriatría, de neurología que rotan con nosotros, infinitos de ellos, porque son muchos que están con nosotros, y a mis maestros que siempre me han inculcado y me enseñaron esta cultura de la investigación, el doctor Bruno Estañol, el doctor Carlos Cantú, la doctora Flor Ávila y algunos otros que seguro escapan a mi memoria y por supuesto a los pacientes. Muchas gracias. Gracias, doctor Mimens Alvarado. Doctor Carlos Cantú. Bienvenido, doctor, a la academia. Buenas tardes. Con el permiso de los compañeros académicos y de la mesa directiva de la Academia, me permito comentar el trabajo de ingreso del doctor Alberto Mimens Alvarado, a quien tengo el gusto de conocer desde hace unos 20 años, cuando él era residente de neurología en nuestro departamento, recién creado de neurología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, por lo que pues en realidad he sido testigo del desarrollo de su trayectoria académica, hasta llegar ahora a su merecido ingreso a nuestra Academia Nacional de Medicina. Además de ser un médico internista y neurólogo, el doctor Mimens cuenta con la subespecialidad de neurofisiología y tiene un posgrado de alta especialidad en enfermedad vascular cerebral, donde yo fui su tutor, pero lo más importante de su recorrido es que desde hace unos 10 años se incorporó al Departamento de Geriatría, Servicio de Geriatría del Instituto, donde es fundador del posgrado de alta especialidad en neurología geriátrica, de los pocos que existen en México, habiendo formado ya varias generaciones de neurogeriatras. Además, toda su labor le ha permitido hacer publicación de un libro que es un referente en cuanto a la neurología geriátrica, que ya va en su segunda edición, ya actualizado, y organizar cada año, quizá desde hace una década, uno de los cursos más importantes que hay en actualización en los temas neurogeriátricos. Por consiguiente, el doctor Mimens se ha convertido en un referente sobre los problemas neurológicos de los adultos de la edad mayor, con particular relevancia en los trastornos neurodegenerativos, con varias publicaciones que tiene sobre el tema, y como ha quedado de manifiesto en el trabajo que nos acaba de presentar. En su trabajo de ingreso, el doctor Mimens analiza la asociación de un marcador biológico ampliamente conocido, como lo es la apolipoproteína epsilon 4, con el deterioro cognitivo leve y su correlación con algunas características de neuroimagen. Para comenzar, quisiera o considero importante recordar solo algunos breves aspectos de la APOE4. Es bien conocido que ciertos genes hacen más propensas a las personas a desarrollar enfermedad de Alzheimer.
Algunos de estos genes son muy determinantes y son los que dan lugar a esos casos muy raros de Alzheimer de tipo familiar o demencias familiares, pero esas no tocan aquí. La mayoría de los genes aumentan la probabilidad de desarrollar la enfermedad y todos los llamamos genes de riesgo, siendo precisamente la polipoproteína E el más comúnmente asociado con la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, la E4. Esta polipoproteína E tiene tres alelos, el E2, el E3 y el E4, y es precisamente el E4 el que aumenta el riesgo de padecer Alzheimer. Como lo mencionó el doctor Mimenza, el tener un alelo pues ya confiere un riesgo de dos o tres veces más tener Alzheimer. Y por otro lado, si tiene los dos, o sea, si es un homocigoto, que tuviera la mala suerte que el papá y la mamá le pasan los alelos E4, pues entonces tiene un riesgo que va más allá de 10 veces, él puso hasta 15, pero es importante enfatizar que a veces puede alguien tener el E4 y no le pasa nada, esto enfatizando que son enfermedades genético-ambientales, tiene que haber un factor adicional adquirido para que realmente la enfermedad se manifieste. Y esto tiene mucha importancia por lo que se encontró en este trabajo. Aunque a nivel mundial aproximadamente del 15 a 25% de la población general lleva al menos un alelo APOE4, como lo mencionó el doctor Mimenza, en México su prevalencia parece ser relativamente menor, entre 5 y 10% de la población general. Y con relación a su trabajo que nos acaba de presentar, no pretendo repetir la metodología ni los resultados, y me voy a enfocar solamente a las principales aportaciones del mismo. En primer lugar, el estudio se enfocó en la asociación de la APOE4 con el deterioro cognitivo leve, no con la enfermedad de Alzheimer. Esto es muy importante porque existe mucha información, muchas publicaciones de la APOE4 con enfermedad de Alzheimer, pero no tantas, ni menos como lo hizo el doctor, con el deterioro cognitivo leve. Hay que recordar que el deterioro cognitivo leve es un constructo que en el cual es evidente que ya hay un declive de la capacidad intelectual, pero el sujeto sigue haciendo todas sus actividades en forma, incluso actividades instrumentadas difíciles de hacer, pero ya se sabe que le anda fallando. Entonces, ese grupito de ahí, unos van a progresar a la enfermedad de Alzheimer, y es lo que se quiere conseguir con este tipo de estudios. El segundo punto importante es que se pusieron a correlacionar sus hallazgos con características de neuroimagen, que incluyó las alteraciones que nos ha mencionado, esencialmente son tres: atrofia del lóbulo temporal medial, recordando que ese sitio pues es donde se ha encontrado que ahí empieza más el problema de tipo Alzheimer, ¿no? En el lóbulo temporal, la memoria y todo tiene su origen ahí. La presencia de atrofia cortical parietal, o sea, después de que empieza el problema, el daño en el temporal, pues se extiende, y una forma de verlo es en el parietal y se puede medir con bastante precisión. Y finalmente, lo más importante fue que se incluyeron escalas para medir el daño cerebrovascular a través de una escala ampliamente conocida, que es la de Facecas, y esto son daños a la sustancia blanca y que ahora nos lo encontramos con mucha frecuencia, porque cada vez que se hace una resonancia alguien sale con una serie de manchitas blancas, hiperintensidades, y todo eso se sabe ahora que es daño vascular. Con esto, por consiguiente, el doctor Mimenza y sus colaboradores correlacionaron estos hallazgos de imagen con la presencia de deterioro cognitivo entre los que tenían o no el APOE4. Lo más relevante del estudio es que el estado de portador APOE4 se asoció a alteraciones con las tres características de neuroimagen que acabamos de mencionar: atrofia temporal, atrofia cortical parietal y daño cerebrovascular. Por consiguiente, se apoya la hipótesis que sugiere que este genotipo APOE4 contribuye tanto a la neurodegeneración como a la patología vascular cerebral, enfatizando que los portadores del genotipo tendrán más carga de daño cerebrovascular cuando son portadores de los conocidos factores de riesgo vascular, los cuales a su vez van a interactuar con el daño neurodegenerativo, acelerando clínicamente toda la parte del deterioro cognitivo cerebral. Lo tanto, se apoya este concepto de que existe un daño cerebral mixto, tanto degenerativo como vascular, y cuando llega a lo vascular se acelera lo degenerativo. Al momento
que existe un componente vascular abre una ventana de oportunidad porque la parte vascular es la que sí se puede controlar. Y entonces, si se controlan los factores de riesgo en forma adecuada en la población, pues debe disminuir esta carga que tiene sobre la parte degenerativa y podría prevenirse más este tipo de daño cuando se llega a la vida adulta mayor. Lo anterior concuerda, y con esto quiero concluir, con una publicación reciente del doctor Vladimir Hachinsky y sus colaboradores, que son un grupo que se dedica a estudiar a nivel mundial el daño vascular y el deterioro cognitivo, y ellos presentaron un manifiesto que se llama Manifiesto de Berlín y que se titula La prevención de las demencias evitando el daño cerebrovascular. Termino dándole la bienvenida al doctor Mimensa a la Academia Nacional de Medicina y los mejores augurios para su desempeño dentro de la misma. Felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, doctor Cantú Brito. Bien, bienvenido nuevamente, doctor Mimensa Alvarado, a la Academia Nacional de Medicina. Y bien, vamos a dar inicio a la sesión conjunta con la Academia de Veterinaria Mexicana y se va a tratar conceptualización de una salud en tiempos de crisis sanitaria. Le voy a dar la palabra al académico Juan Garza Ramos, quien nos hará favor de presentar a sus invitados de este simposio y el tema que presentarán cada uno de ellos. Adelante, Juan. Muchas gracias, señor presidente, doctor Jalave. El tema que nos tiene aquí reunidos corresponde a hacer un recuento de 19 ocasiones previas en que la Academia Nacional de Medicina ha tocado el tema de una salud desde el año 2006. En tres de estas ocasiones, cuatro con la presente, han sido reuniones conjuntas con la Academia Veterinaria Mexicana, por lo que me da mucho gusto que en esta ocasión estemos reunidos. La parte más importante es la última, la de conclusiones, donde queremos que se haga un recuento y se hagan propuestas sobre qué seguir haciendo respecto al tema de una salud. Por lo tanto, a los compañeros participantes les pido que se ciñan de manera muy precisa al tiempo de 12 minutos que tenemos asignado para nuestras presentaciones. Primeramente, nos hará el favor de participar con una introducción el doctor Armando Mateos Poumian, que es el presidente de la Academia Veterinaria Mexicana. Después presentará el doctor Gerardo Susán, que es miembro de esta academia y también de la Academia Veterinaria Mexicana. Le sigue el doctor Everardo González Padilla, quien es expresidente de la Academia Veterinaria Mexicana, y la doctora Patricia Segura Medina, también miembro de la Academia Veterinaria Mexicana. Y al final, escucharemos después de mi presentación al doctor Germán Fajardo. Así es que tiene la palabra el doctor Armando Mateos Poumian. Gracias. Muchas gracias. Con su venia, señor presidente, primeramente en nombre de la Academia Veterinaria Mexicana, quiero agradecerle a la Academia Nacional de Medicina, a su presidente, a su mesa directiva, la gran oportunidad para tener esta reunión conjunta. Un agradecimiento también al doctor Juan Garza Ramos por su compromiso para que pudiéramos realizar esta reunión. Hablar de crisis, hablar de una salud, pues lo primero es recordar las definiciones. Crisis, cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación. Y en las definiciones, en algunos casos se habla de resultados o consecuencias negativas y en otros consecuencias positivas. Yo creo que quisiera tomar la parte de positivo porque implica un momento de preocupación, pero la posibilidad de modificar y hacer las cosas de mejor forma. En el caso de una salud, para mí es un término, vamos a decir, gastado,
hay muchas publicaciones y simplemente quedan en la definición de la intersección de salud humana, salud animal y salud medioambiental. Esa es la definición común. Sin embargo, como concepto, en ningún momento he leído a alguien que diga que no está de acuerdo, al contrario, el problema es que del enfoque, del dicho al hecho, a la acción operativa, pues yo creo que ahí es donde está parte del problema. El doctor Juan Garza mencionaba las múltiples reuniones en las que hemos participado y algunas de las conclusiones y recomendaciones pues simplemente son repetitivas. Entonces yo creo que se me ocurre que cada vez que alguien dijera el concepto, el enfoque o la estrategia en una salud, le preguntemos qué quisiste decir, no el cómo y quién. Recientemente las principales organizaciones mundiales que tienen que ver con la salud, el medio ambiente, la sanidad animal, propusieron y tienen un desplegado con recomendaciones generales y son de ese tipo, que los países refuercen, que se busque, que se mejore las condiciones de salud, que se termine con las enfermedades de la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí pues tenemos para mí un problema de una definición que cuesta trabajo llevarla a la práctica. Dentro de las presentaciones que se harán, pues está la de crisis global y enfermedades emergentes en plantas, animales y humanos, y esto yo creo que es un buen ejemplo de que nos va a presentar el doctor Gerardo Susán, de cómo en algo más concreto sí se puede llegar a definiciones de quién tiene que hacer tal cosa y cómo se deben hacer las cosas. Aquí el doctor Gerardo pone también a las plantas. ¿Qué puede ser alguien? Dice, bueno, es parte del medio ambiente, sí. Sin embargo, recordemos que muchas plantas, cereales, leguminosas, frutas, verduras, son la base de la alimentación y también se están viendo expuestas ante los problemas del cambio climático, de modificaciones, presencia de plagas, etcétera. El doctor Everardo González Padilla nos va a presentar el tema de intensificación de la ganadería y su impacto en la producción y consumo de carne, leche, huevos en México. Y aquí debemos recordar el papel que tiene la proteína de origen animal. Esa proteína que se considera de la más alta calidad por contener todos los aminoácidos esenciales y que son indispensables en un niño y en un joven. Entonces yo creo que aquí tenemos, y también para los adultos necesitamos proteína, y yo creo que si consumimos en cantidades moderadas carne magra, leche y sus derivados, huevos, etcétera, no tendremos problemas de salud. Tenemos en nuestro país una epidemia muy seria de sobrepeso y obesidad, y la proteína y los productos de origen animal no son parte del problema, pero sí son parte de la solución. Y ahí podríamos discutir el papel de esta proteína de la más alta calidad y de estos productos que en cantidades moderadas pues tienen un efecto positivo. Otro de los puntos que se tocarán el día de hoy y que hoy lo estamos sufriendo, la contaminación ambiental, se nos va a presentar por parte de la doctora Patricia Segura los efectos de la contaminación ambiental sobre la salud respiratoria con un aprendizaje traslacional con modelos animales. Yo creo que el término traslacional pues nos está indicando esta innovación, esta combinación de disciplinas, recursos, instrumentos,
técnicas para mejorar las condiciones, ya sea del aprendizaje, ya sea del tratamiento de personas enfermas o en este caso de la experimentación. Y en este concepto pues incluye la proteómica, la metabolómica, la terapia génica, la nanotecnología, la informática, etcétera. También en modelos animales, para un problema de contaminación ambiental, para tener opciones para nosotros, para la especie humana. Por último, el doctor Juan Garza Ramos nos hablará de la organización multidimensional para responder a la sindemia por COVID. Y aquí, bueno, este seguramente nos moverá también de que él no se queda con las limitaciones de una salud, hablando de la sanidad animal, salud pública y salud medioambiental, sino va mucho más allá a un término de una salud que tiene que ver ya con un beneficio total de lo que sería la población humana. Yo lo considero pues un modelo muy idealista, ambicioso, y creo que vale la pena reflexionar sobre esa posibilidad. Y por último, las conclusiones y nuestro agradecimiento al doctor Germán Fajardo por haber aceptado, por iniciativa del doctor Juan Garza, el leer sus conclusiones. Con esto, pues simplemente quisiera nuevamente agradecerles a la Academia Nacional de Medicina y a ustedes y recordarles la naturaleza humanística de la medicina veterinaria y zootecnia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Armando Mateos. Le damos la bienvenida en esta reunión y en el estrado al académico Héctor Ramírez Barba, que le damos el agradecimiento en parte porque como su doble función de legislador, seguramente sus comentarios al final pudieran sernos muy útiles. Toca su turno al doctor Gerardo Susán Aspiri. Adelante, por favor, durante 12 minutos. Bueno, muchas gracias al doctor Armando Mateos por la buena introducción al tema y gracias a la mesa directiva por permitirnos estar aquí desde esta visión transdisciplinaria. Y precisamente quiero hablar un poco de algunos ejemplos que están demostrando la conexión que hay entre todos los seres vivos y cómo el sistema inmune en todos está hackeado por una serie de cambios que hemos hecho en el planeta. Entonces, ¿cómo pasó? Ok. Perfecto. Entonces, ahorita estamos en una época que se está queriendo denominar el antropoceno, una época geológica en la que los impactos que estamos haciendo están reflejando en todas las capas, tanto del suelo como en el aire y en todas partes. Hay ya registro de este cambio en el planeta y, bueno, ya está prácticamente aceptado esta etapa, que realmente tenemos una selección artificial indirecta en todos los seres vivos en el planeta. Y todas las organizaciones que tienen que ver con la salud animal, humana, y también el Panel Internacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, en su división de biodiversidad y pandemias, todos están completamente de acuerdo en que las enfermedades emergentes, tal como el SARS-CoV-2, precisamente traen sus profundos orígenes en todos estos cambios radicales que tenemos en el planeta, y principalmente los cambios en el uso del suelo. Se dice que el 31% de las enfermedades emergentes están asociadas completamente al cambio de uso de suelo. Y precisamente en estos lugares donde están los cambios de uso de suelo se da esta fase de nuevos cambios entre los diferentes patógenos. El microbioma se está colapsando en muchísimas especies. Estamos cambiando los microbiomas de las especies silvestres, de las especies domésticas, de los seres humanos. Estamos también intercambiando patógenos con zonas cada vez más fragmentadas y estamos haciendo sistemas de producción completamente que favorecen la transmisión con altas densidades, donde se favorecen mutaciones, adaptaciones, recombinaciones de patógenos y además tenemos especies que están siendo puentes donde se dan estos elementos. De tal manera que muchos estudios han demostrado que en más de 8.000 sitios en todo el planeta
donde están las actividades antropogénicas intensas, estamos favoreciendo ciertas especies silvestres, ciertas, no todas, que están intercambiando patógenos con nosotros y que son los mejores reservorios de las enfermedades emergentes hoy presentes. Tenemos cambios precisamente en todo este microbioma, estamos viendo combinaciones de una serie de virus, bacterias, que están en el ambiente, que están asociadas a diferentes especies, y vemos que están intercambiando los patógenos y cada vez hay una relación muy fuerte entre estas combinaciones, de tal manera que los nodos que ven ahí, los nodos más grandes son los animales domésticos. Precisamente las enfermedades zoonóticas, las más comunes, han estado a las altas tasas de contacto que tenemos históricamente con los animales domésticos, pero si ven, nosotros nodos estamos completamente asociadas a estos animales que están cercanos a nosotros, se llaman especies sinantrópicas, y son los nodos más grandes, y es donde están las enfermedades emergentes, como pudieran ser el SARS, ¿no? De tal manera que también hemos hecho estudios a diferentes escalas y hemos visto que hemos seleccionado con la deforestación especies de murciélagos y también los virus que se están asociando a diferentes zonas. Si ven ustedes, ahí hay coronavirus, pejivirus, bastantes hantavirus, y en las zonas urbanas estamos seleccionando coronavirus, por ejemplo, y en zonas bastante fragmentadas. En estudios que hemos hecho, hemos visto que en el centro y en el sur de México, la mayor parte de los virus que se encuentran en murciélagos son coronavirus. Entonces, es muy interesante cómo los cambios que estamos haciendo en el planeta se pueden reflejar en interacciones que pudieran estar llevándonos a esta situación global. Pero la situación no nace es la cuestión de la zoonosis, sino la cuestión es que hemos visto completamente la participación de especies silvestres, de especies domésticas que están y de humanos, que simultáneamente están presentando brotes epidémicos y episóticos, y de tal manera que los cambios se están reflejando en todos los seres vivos. Hemos visto algunas enfermedades como el distemper canino, que ha estado pasando por muchas especies silvestres, que ha sobrepasado hasta la de tierra al mar, y hemos ya tenemos casos y brotes panzóticos de especies de cetáceos que han sufrido por enfermedades de coronavirus, de distemper, tanto en ballenas como en delfines, en varias partes del mundo. Y también se ha causado la extinción del hurón de patas negras en vida libre, precisamente por la transmisión del moquillo, del distemper canino, ¿no? Precisamente por la deforestación y por la pérdida de hábitat de estas especies y la transmisión con perros ferales. Pero también tenemos muchas enfermedades que están asociadas al cambio climático, a la temperatura, al aumento en la temperatura, como puede ser la quitridiomicosis, que es una enfermedad que está afectando a todos los anfibios del planeta y que está causando altas mortalidades en todas partes del mundo. Y otros ejemplos como el virus del oeste del Nilo, que causó en 1999-2000 altas mortalidades en varias especies de aves en todo Norteamérica, de tal manera que ahora está dispersa en todo el continente americano, pero además es un problema de salud pública, ¿no? Entonces, tenemos problemas de ambas partes, así como otros problemas como el síndrome de la nariz blanca en murciélagos, que está decimando a las poblaciones y que está muy pronto por estar aquí presente en el país. Pero esto también se está reflejando en el mar. Muchas enfermedades en corales están emergiendo y hay causas desde hongos, virus, bacterias, que están siendo asociadas principalmente a los cambios en la temperatura, en la salinidad y precisamente en la temperatura. Estos procesos cada vez lo estamos replanteando, ya no nada es esa triada famosa epidemiológica, estamos replanteando que tenemos que entender a las enfermedades desde diferentes visiones, más integrales, más holísticas, y empezar a reconocer que estamos cambiando esas homeostasis de grandes microbiomas mutualistas y que con estas disbiosis que estamos generando por contaminación, por cambio global y por diferentes efectos, precisamente estamos generando la presencia de patógenos oportunistas que pueden saltar y presentarse enfermedades emergentes en cualquier especie. Estamos viendo que la fibropapilomatosis en tortugas marinas está asociada completamente a las zonas de mayor contaminación y zonas de altamente pobladas donde estamos generando productos químicos hacia el mar. Y en las plantas es lo mismo, ¿no? Tenemos enfermedades emergentes en las plantas, que conocía el doctor Armando, precisamente también están poniendo en jaque los productos alimenticios a nivel mundial, y gran parte de estas enfermedades emergentes en plantas están asociadas a la transmisión, a la introducción de especies exóticas y a la pérdida del microbioma del suelo y contaminantes.
Y bueno, no es más decir que el cambio climático, el calentamiento global y todos sus derivados, precisamente están asociadas muchas enfermedades transmitidas por vectores que están asociados a los cambios de patrones de lluvias, cambios de reproducción de mosquitos y que sabemos que pueden producir muchas enfermedades desde el virus del oeste del Nilo, Zika, dengue, chikungunya, malaria y un montonal de enfermedades transmitidas por vectores. Y cada vez hay más evidencia de que los modelos a 50, a 100 años, hay precisamente este incremento en las tasas de contacto de diferentes especies, propiciando la emergencia y saltos de hospederos entre especies. Y esto precisamente es la plataforma para que puedan surgir enfermedades emergentes. Entonces, tenemos varios retos, tanto médicos veterinarios y todas las ciencias de la salud y todas las ciencias biológicas y ciencias sociales. Tenemos que empezar a trabajar desde una visión transdisciplinaria para entender los fenómenos ecológicos complejos. Necesitamos empezar a cambiar la escala de aproximaciones, es una cuestión de individuos, ya sea una persona, un animal o unas plantas, sino empezar a pasar no nada más a las poblaciones también o a los ranchos que tenemos, sino empezar a entender a la salud como un reflejo de una serie de interacciones que se dan a escalas mucho más grandes que de las que tenemos en nuestra visión, y es una escala más grande donde está precisamente las visiones y la integridad ecosistémica, que tiene que ver con la salud, con la del agua, del suelo, y la producción de oxígeno y una serie de elementos más. Tenemos que empezar a replantear estrategias sustentables de producción, porque la producción sustentable no nace es una cuestión que nos va a mantener alimentos a largo plazo, sino que también puede ser un control de prevención de muchas enfermedades que están emergiendo en el planeta. Y tenemos que replantear nuestras estrategias de educación en todas las ramas de la salud, desde medicina, odontología, nutrición, enfermería, psicología, ciencias veterinarias o cualquier rama, y empezar a entender que la salud es parte fundamental y que cualquier acción que hagamos, pues precisamente se puede reflejar en la salud. Y tenemos que cambiar paradigmas, ¿no? Empezar a cambiar que no somos el centro del universo y que tenemos una serie de participaciones activas en los ecosistemas donde estamos intercambiando patógenos, y tenemos que pasar de lo ecológico a lo ecológico y ser unas condiciones más integrales, holísticas, sustentables. Y un poco recordar que tanto se sobrelapan una salud, ecosalud, salud planetaria, medicina de conservación y muchos nuevos conceptos que están emergiendo con fines muy parecidos. Y en este caso menciono los principios de ecosalud, que son pensamiento sistémico, investigación transdisciplinaria, participación, sustentabilidad, equidad social y de género, y participar desde el conocimiento a la acción, que son principios que pues, nos pueden llevar a empezar a hacer colaboraciones mucho más fuertes y entender que la salud, la producción de alimentos, la justicia social, la conservación biológica es integrada. Y bueno, ya nada más para concluir, pues necesitamos desarrollar herramientas innovadoras transdisciplinarias para modelar y pasar de ser reactivos a ser preventivos, generar socioecosistemas que permitan el bienestar, la salud animal, salud pública y ecosistémica con justicia y equidad, permitir el diseño de estrategias combinadas sostenibles e integradoras para la producción de alimentos y el mantenimiento de la salud, y estrategias académicas cambiando los planes de estudio con impactos locales y regionales, y sin embargo lo más importante es la colaboración, integración intersectorial, transdisciplinaria y multinacional para enfrentar problemas comunes como fue la pandemia y que se necesita de reacciones y de prevención internacional y colaborativa. Y muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, doctor Gerardo Susán. Sí. Toca su turno al doctor Everardo González Padilla, quien nos hablará sobre la intensificación de la ganadería y su impacto en la producción y consumo de carne, leche y huevo en México. Doctor González Padilla, por favor. Sí, muchísimas gracias. Con el permiso de ustedes, me toca hablar de un tema que aparentemente no está tan vinculado a los aspectos de la academia, pero quiero recordarles que en nuestro país la medicina veterinaria va asociada a la zootecnia también y tiene que ver muchísimo con la producción animal. Bueno, finalmente nuestro gremio ha estado detrás de todo este desarrollo del que pretendo platicar en un segundo. Vamos a dar nada más una dimensión de lo que es la ganadería desde el punto de vista económico ahorita. Si ustedes ven del valor de la producción agropecuaria, la ganadería representa más del 43%
pero si le sumamos lo que son forrajes que no tienen otro uso más que ganadería, pues rebasa o es muy cercano al 50%. Y es una actividad importante que genera más de 58 mil millones de dólares anuales. De estos, como en el mundo, el producto agropecuario de mayor valor agregado es la carne de vacuno. México no es la excepción, y seguimos con carne de pollo, después leche de bovino, huevo y la carne de cerdo. Las otras especies son realmente a muy pequeña escala. México ocupa en la actualidad pues un lugar muy importante en la ganadería mundial. Simplemente comentarles, México está dentro de los primeros 10 países en muchos de los productos más importantes. En leche está en el 15º lugar, si consideramos también la producción de leche de búfala, que es importantísima. Países como la India, que es la que más leche produce en el mundo, más de la mitad de esa producción de leche, igual que Pakistán, es de leche de búfala. Pero México es un importante exportador, y también a raíz del Telecán particularmente y de las medidas de política asumidas por nuestro país a finales de los años 80, a partir de ahí, la apertura comercial ha hecho que nuestro país, en lugar de estar cerrado y sufriendo las restricciones de la capacidad productiva local, esto nos amplió enormemente las posibilidades. Y entonces tenemos, por ejemplo, que en leche podemos observar que realmente a partir de los 90, esta es una construcción que hice, en donde la línea roja es la población humana, cómo ha evolucionado, y el resto es cómo ha evolucionado la producción de leche. Al momento ya esta escala estaría rebasada, en los últimos 3 años andaríamos en 208, en tanto que la población humana estaría en 154. Pero bueno, esto, aunque es muy importante y estemos produciendo más de 13 mil millones de litros de leche al año, no implica que todos tengamos el mismo acceso a consumir leche y lácteos. Esto es un resumen, pues, prácticamente de la mayor parte de lo que va de este siglo, de las encuestas ingreso-gasto. Y es claro que hay 5.4 veces mayor gasto en el decil de mayor poder adquisitivo que en el decil de menor adquisitivo. Esto me dirán, bueno, ¿esto cómo se compara? Realmente no es catastrófico, pero sí es absolutamente un lastre que tenemos como sociedad y es un pendiente que tenemos por resolver. Y vemos un poco en la gráfica de la izquierda que en los primeros deciles, en los más pobres, es donde el cambio anual de gasto en consumo de leche y lácteos es más alto. Y esto se va a mantener, pues, en muchas de las siguientes diapositivas que les voy a presentar, para denotar precisamente que medidas de política centralizadas en un ambiente de apoyo tecnológico que estaba garantizado y de empresarios mexicanos, cambió la fisonomía del consumo y de la producción en el país. Igual que comenté en leche, está en carne de vacuno, aunque la carne de vacuno es un sistema mucho más estable que cambia muy lentamente. Hay más de 1.200.000 productores involucrados en la etapa primaria y hay alrededor de 30.000 finalizadores que se crearon a partir de la apertura comercial y del Telecán. Esos no existían en los años 80, en los años 70, y es lo que le dio una dinámica muy diferente a la producción de carne y permitió un despegue que ahora nos tiene dentro de los 10 más importantes exportadores de carne de res. Aquí, por el costo relativo de la carne de res, no es por demás recordar que del gasto en alimentos de los hogares en México, el gasto en alimentos de origen animal es el más importante, es en lo que más gastan las familias mexicanas. Y vemos que aquí el diferencial entre el decil de menor capacidad adquisitiva y el decil de mayor capacidad adquisitiva es de 6.6 veces, mucho más que en leche. O sea, este es un consumo que podríamos llamar más suntuario,
pero también altamente deseado, y lo vemos en la gráfica de la izquierda, cómo los deciles que más cambian de un año a otro en cuanto tienen un poco más de ingresos son los deciles precisamente más pobres. En porcicultura la historia es muy parecida. Ahorita porcicultura, por los aspectos de sanidad animal que se han logrado consolidar, particularmente el reconocimiento de USDA de México como libre de fiebre porcina clásica, hacen que ya en 2021, ya no me alcanzó la escala de esta diapositiva, ya anda la producción en 225, le recuerdo, en tanto que la población anda más o menos en 154 por ahí. Entonces, se destapó la producción de cerdos gracias a esas oportunidades de mercado y a lo que se hizo de política macro en nuestro país. Se producen casi 1.7 millones de toneladas y México exporta más de 300 mil toneladas en este año, es lo que se está estimando. Y de nuevo, aunque la diferencia en consumo no es tan grande, debemos recordar que en los años 80 la carne que más se consumía en México era la carne de cerdo. Posteriormente vino la carne de pollo, desplazando a la carne de cerdo, y en los 80 en particular hubo políticas públicas específicas para frenar la producción de carne de cerdo, con el pretexto de que competían con el uso de alimentos que utilizaban directamente los humanos, fundamentalmente cereales. Y entonces aquí vemos que es 3.6 veces entre el decil de mayor gasto y el decil con menor capacidad de gasto. La avicultura, sin duda, ha sido explosivo el crecimiento. Siempre ha sido desde los años 50 en nuestro país el sistema más cuidado, el sistema más protegido, y desde luego cuando comenzó la crisis económica fue el que se mantuvo sobre todos los demás. Y por eso es que ahorita ya el valor en esta escala también rebasaría la diapositiva. En estos tres años que no están aquí capturados, llegaría a 495, lo que es el índice relativo de producción de carne de ave. Y somos grandes importadores también de carne de ave. El año pasado importamos casi 1 millón de toneladas de trocería, de piernas y muslos sobre todo, y de pasta de ave, que se va al consumo mayoritariamente de los estratos de menor poder adquisitivo. Y como podemos ver, entonces aquí la diferencia de gasto entre el decil de mayor capacidad de gasto y el de menor es de 3.3 veces. Para el caso de huevo, es algo parecido a lo que estamos viendo con carne de ave, sin que sea tan explosivo. Llegaría a 298 en esta escala, ya en 2021. Y bueno, siempre ha venido creciendo mucho más allá del crecimiento demográfico, a partir de las medidas de política a las que he hecho mención. Y somos el país entre el primero y el tercero con mayor consumo per cápita de huevo en el mundo. Hay años que somos el primero, a veces es Japón, a veces es sobre todo Israel, pero México es un país muy grande y mantiene muy cercano al primer consumo mundial. Y como ven aquí, no hay una elasticidad al ingreso en el consumo. Si ven, el gasto es bastante homogéneo a través de los diferentes estratos económicos, lo cual nos está diciendo pues que es una de las proteínas que más aportan al consumo de la población. Y de hecho, esto es el aporte que he podido calcular a 2021 de gramos de proteína ingerible a partir del consumo nacional aparente. Esto es haciendo la sumatoria de la producción menos las exportaciones más las importaciones, toda vez que ahora somos un país que importa muchísimo y exporta también muchísimo, y entonces traemos poco más de 48 gramos de consumo diario de proteína ingerible a partir de productos pecuarios, y se destaca desde luego el pollo y la leche de vacuno,
y el huevo en tercer lugar, por las características que les señalaba. Y en consumo per cápita, esto es de un dato que acaba de publicar el Consejo Mexicano de la Carne, somos el quinto país que más consume carnes per cápita en el mundo. Claro, está incorporada la Unión Europea y evidentemente esta involucra a muchos países, pero por ejemplo, en carne de res somos el quinto país y no está la Unión Europea, somos el noveno en carne de cerdo y somos el cuarto consumidor de pollo, o sea, tenemos consumos. Entonces, la conclusión es que realmente las decisiones de política de apertura comercial y en particular nuestro ingreso al Telecán, abrieron el acceso sin aranceles a materias primas para alimentación animal que permitieron el crecimiento de los sistemas intensivos de producción pecuaria, la producción también, por otro lado, la producción y la concentración de la producción se ha visto cada vez en menos manos, en menos empresas, cada vez más grandes. Puedo decirles, el 60% del pollo lo producen dos grandes consorcios. 20 empresas producen la mitad del huevo del país, por ejemplo. Les decía, lo que es 1.200.000 criadores de reses, realmente se concentra en 20,000+ corrales de engorda, la etapa final. O sea, somos un país que tiene estas características. Los sistemas intensivos de producción animal siguen creciendo, pero en un marco de incertidumbre por su dependencia de materias primas importadas. Eso es clave y no quiero hablar de la coyuntura actual, ¿verdad?, en donde la guerra de Rusia con Ucrania está teniendo impactos muy fuertes en el acceso a fertilizantes, también a alimentos, porque ahora todos voltean hacia Estados Unidos y México le compra a Estados Unidos fundamentalmente. Entonces, digamos que esa es una de las cuestiones que nos afectan. Sin embargo, la condición de sanidad animal del país y la apertura comercial entonces aceleró ese flujo internacional de alimentos de origen animal y el mayor acceso a productos. Sin embargo, se mantienen los problemas de pobreza e inequidad que hacen que los consumos no sean homogéneos y ese es uno de los problemas. Finalmente, esta dependencia de materias primas y la concentración de la producción en menos agentes económicos son elementos que junto con la inequitativa distribución de la riqueza gravitan fuertemente en la seguridad alimentaria del país y de esto se habla bastante poco, se habla más de lo que sí tenemos, pero poco de las acechanzas y riesgos que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ebrardo González Padilla. Toca su turno en esta presentación donde buscamos dar un panorama sobre todos variados temas de una salud a la doctora Patricia Segura Medina. Ella es médico veterinario, curiosamente trabaja en el sector salud, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, imparte cátedra en varias universidades y nos hablará en esta oportunidad de los efectos de la contaminación ambiental sobre la salud respiratoria, aprendizaje traslacional con modelos animales. Doctora Segura, por favor. Muchas gracias, doctor. Primero que nada, quiero agradecer la invitación y esta oportunidad de estar en la Academia Nacional de Medicina. Efectivamente, como comentaba el doctor Garza, soy una veterinaria en medio de la medicina. Yo desde que estaba estudiando la carrera empecé a hacer mi tesis de licenciatura en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y desde entonces empecé a trabajar sobre los efectos que los contaminantes tienen en la salud respiratoria. Hoy soy jefe del Departamento de Investigación en Hiperreactividad Bronquial y me gustaría comentar que somos un equipo transdisciplinario donde hay neumólogos, biólogos, veterinarios, químicos y esto nos ha permitido hacer investigación no solo básica sino también clínica, epidemiológica y que nos está permitiendo justo tratar de abordar estos aspectos desde una manera global y transdisciplinaria.
Bueno, muchos de ustedes sí les tocó conocer a la Ciudad de México como la región más transparente donde vivíamos hace muchas décadas. Hoy, desafortunadamente, a partir de los, sobre todo de los años 90, la Ciudad de México en su momento fue declarada la ciudad más contaminada del planeta. Y vale la pena comentar que un adulto promedio respira al día 80,000 litros de aire. Es decir, realmente somos lo que respiramos, porque solo llegamos a consumir 8 litros entre agua y comida diaria. Entonces, hay una diferencia importante en este sentido. Y bueno, desde 2014, la Organización Mundial de la Salud declaró a la contaminación ambiental como uno de los riesgos más importantes a la salud humana. Y bueno, la pandemia nos vino a decir que habían otras cosas, pero como adecuadamente lo comentaba el doctor Susán, hoy estas pandemias están fuertemente asociadas a los problemas globales, como es la contaminación ambiental y el cambio climático. Existen muchísimas enfermedades que han sido asociadas a la exposición a estos agresores ambientales. Y bueno, les estoy poniendo en rojo justo estas pandemias, el COVID es un ejemplo, todas las infecciones respiratorias agudas, al igual que la influenza, se ven agravadas y hay consecuencias más severas cuando las personas están expuestas a los contaminantes. Pero también tenemos enfermedades crónicas que se dan a raíz justo de la exposición a contaminación. El asma, el EPOC, la fibrosis, el cáncer, que ya es considerada una causa número uno para cáncer, la contaminación ambiental, pero desafortunadamente hay muchas otras cosas que hoy nos están estudiando, como enfermedades neurodegenerativas, el bajo peso al nacimiento, etcétera. Y bueno, yo creo que no hay nada más democrático que el aire que respiramos, porque todos estamos expuestos al mismo aire, los animales, las plantas, los ricos, los pobres. Y bueno, es importante conocer que los diferentes contaminantes van a generar efectos en la salud dependiendo del tiempo de exposición, dependiendo de las mezclas de estos contaminantes y desde luego de la susceptibilidad de quien los está respirando. En el caso de la Ciudad de México, nosotros medimos y a diario se están midiendo minuto a minuto los contaminantes que llamamos criterio. Y especialmente tenemos una gran inquietud por ozono y material particulado, porque continuamente, a partir justamente de los años 90, estos han sobrepasado de manera importante la norma mexicana de calidad del aire. Simplemente ahorita estamos en una contingencia y es importante saber los efectos que estos contaminantes hacen a la salud. En el caso del material particulado, está formado de gran cantidad de componentes, tanto orgánicos como inorgánicos, y el tamaño de estos componentes van a determinar hasta dónde pasan a nuestras vías aéreas y a todo el cuerpo, y también pues, los efectos que hacen estas mezclas dentro de nuestro cuerpo. Y aquí, como yo les decía, el estrés oxidante es probablemente el mecanismo más importante asociado al desarrollo de enfermedades tanto agudas como crónicas. Y en este sentido, dependiendo del tipo de contaminante y de mezclas y de tiempo que estamos recibiendo, va a ser el resultado. Me pareció interesantísima la frase del doctor Susán, que decía está pervertido nuestro sistema inmune. Pues justo de esto vengo a platicarles. ¿Qué pasa cuando todo el tiempo estamos en contacto con estos agentes agresores, inclusive desde antes de nacer? Esto nos va a llevar a diferentes outcomes, salidas, en cuanto al desarrollo de patologías, y en este sentido pues es importante ver que podemos hacer proliferación celular, que podemos hacer cambio en el daños en el ADN, mutaciones, que vamos a estar generando, tratar de responder para, decía mi abuelita, de buenas intenciones están llenos los panteones, ¿no? Y entonces ahí empezamos a generar inflamación, a generar proliferación celular, a generar fibrosis, y desafortunadamente muchos de estos cambios son los que terminan siendo el verdadero problema en el futuro. Me encantaría platicarles que mucha de la investigación básica que realizamos en mi departamento está basada justo en utilizar lo último en tecnología. Yo creo que a veces ni siquiera sabemos con lo que cuentan nuestro país. Bueno, pues en el instituto tenemos equipos para estudiar toda la fisiología respiratoria, todo lo que es, en este sentido, pletismo
pletismografía barométrica, tanto para animales en libre movimiento como animales anestesiados en diferentes especies, y esto nos permite conocer y hacer modelos desde antes de la generación de la enfermedad para que podamos ver todo el desarrollo en este sentido. Y bueno, el EPOC es una de las enfermedades que yo les decía que podemos desarrollar. En la mayoría de los países es por fumar. En México tenemos una gran diversidad de pacientes, muchos asociados al tabaco, a todos los diferentes tipos de humo y de vapores que existen, pero también a la contaminación ambiental, al uso de biomasa, las mujeres que cocinan con leña, desde luego los niños que están todo este tiempo respirando. Tenemos varios modelos experimentales en nuestro laboratorio para estudiar el EPOC, y aquí pues como verán tenemos un equipo que son robots para exposición a cigarros de todo tipo, marihuana, tabaco, lechuga si ustedes quieren, también así como vapeadores, que hoy es un ejemplo de esto que la gente cree que es inocua, pero que estamos que se están utilizando justamente con esta tonta idea de que son inocuos y tienen grandes o gran cantidad de sustancias químicas que generan tanto más daño que el tabaco, la marihuana, porque además tienen grandes cantidades de nicotina, de CBD y alcohol y todo lo que se les ocurre poner. Entonces, yo les decía que estos equipos biomédicos nos permiten ver la función respiratoria, que en estos, por ejemplo, este es un equipo para pulmón aislado y perfundido que nos permite hacer cinéticas, toxicológicas, farmacológicas, para ir midiendo todos los mediadores químicos que se van generando, biología molecular, etcétera, y esto nos ha permitido hacer estudios importantes traslacionales donde no solo se conozca el EPOC como una enfermedad que es diagnosticada histológicamente, sino también en los patrones respiratorios y cómo hay diferentes patrones dependiendo justamente del agresor que está generándolo. También hoy podemos hacer terapias de regeneración celular que hoy el EPOC es incurable y gracias a estos experimentos con animales pueden ya estar haciéndose los primeros ensayos en humanos para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Y bueno, el área que yo más trabajo es el asma bronquial y esto es importante porque es otra de las áreas donde tenemos mucha influencia de los agresores ambientales para que haya exacerbaciones en estos pacientes y también tenemos modelos experimentales animales primordialmente basados en modelos alérgicos en los cuales nosotros ponemos un adyuvante para prender la respuesta inmune y empezar a generar esta alergia. En el material particulado que respiramos, nosotros vamos a encontrar tanto adyuvantes como alergenos, así que siempre tuve la inquietud de preguntarme si el aire de la Ciudad de México estaba funcionando este material particulado como adyuvante y podía también estar favoreciendo alergias como el asma y como muchas otras, rinitis, conjuntivitis, etcétera. Así que en el ETI, en el Laboratorio de Exposición a Inhalantes Tóxicos de Simvestab, hicimos un trabajo donde ellos utilizan y se tiene un equipo para poder concentrar el material particulado existente en el aire que respiramos en la Ciudad de México y aquí podemos exponer a la par además con ozono, porque es lo que hacemos nosotros en la Ciudad de México. No discernimos de que ahorita solo voy a respirar material particulado o ozono, sino que son estas mezclas. Y creo que esto es tremendamente importante porque esto nos permite medir de manera simultánea la composición del aire y los efectos que se están teniendo en los animales de manera desde que nacen hasta que hacemos los experimentos. Ya tenemos publicado justamente esto, que el aire de la Ciudad de México, efectivamente, este material particulado tiene componentes que favorecen las alergias y en este caso el broncoespasmo generado por el agente o los alergenos, de manera tal que los asmáticos son más sensibles a la contaminación, pero también nos hacemos asmáticos por la contaminación. Y bueno, hemos visto también que la composición del aire de la Ciudad de México varía
acorde a la temporada. En la temporada seca, caliente, que es esta que estamos ahorita viviendo, ahorita ya empezamos a tener las primeras lluvias, tenemos primordialmente componentes aerobiológicos, muchos metales compuestos de suelo, mientras que en la temporada seca, fría, hay más antropogénicos provenientes de las gasolinas, donde hay más hidrocarburos aromáticos policíclicos, y esto cambia la respuesta inmune. Justo como decía el doctor Susán, dependiendo del tipo de componente del aire que estamos respirando, va a ser el tipo de perfil inmunológico. Vamos a tener, en el caso de la temporada seca caliente, más respuesta inflamatoria, más citocinas de tipo TH2, mientras que la seca fría es más TH1, TH17, y hay un perfil que es mucho más antiinflamatorio. Entonces, esto coincide con lo que tenemos con los pacientes asmáticos en el INER. Las exacerbaciones en la época seca caliente son por alergenos, mientras que las exacerbaciones en la época seca fría es por virus, por exacerbaciones bacterianas, etcétera. Y esto es bien importante porque entonces estos componentes, los irritantes ambientales, generan más estas respuestas inflamatorias, TH17, que son muy agrestes, los aeroalergenos, TH2, y esto es importante porque no, cada uno de nosotros tiene un perfil diferente inmunológico, y luego entonces la susceptibilidad a este exposoma, a estos agentes que estamos respirando, va a determinar cómo se presentan las enfermedades. Aquí yo les estoy poniendo el asma, pero en medio podemos poner COVID, podemos poner EPOC, podemos poner cáncer, cualquier patología o inclusive fisiología en una mujer embarazada, en un niño, y esto hace que esos patrones sean totalmente distintos de una persona a la otra. Hoy estamos trabajando con la SEDEMA, con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, con el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Ciudad de México, para generar, por cierto, hace rato el doctor Carrillo me comentaba que qué bueno que iba a hablar yo de contaminación. Existe una aplicación que se llama Aire de la Ciudad de México, que es gratuita y es para toda la población que vive en la Ciudad de México y en la CAME, en toda la megalópolis, para saber cuál es la calidad del aire exactamente donde estamos parados y cómo va a ser el día siguiente. Y aquí viene todo lo que es contingencias. Por favor, úsenla. Así como usan el Waze, usen estas aplicaciones para saber la calidad del aire. Lo que estamos haciendo nosotros es generar una nueva aplicación que se llama Aura, y esta está especialmente dirigida para que cada quien vea su propia susceptibilidad acorde justo a su estado fisiológico y patológico, para ver justo estas mezclas y que cada quien conozca su número y sepa, de acuerdo a la calidad del aire, si se queda mejor en casa, si hace ejercicio mejor en casa. Ya vimos que no pasa nada de hacer trabajo en casa o estudiar en casa. Y bueno, esto es importante. Yo coincido en mis conclusiones con mucho de lo que el doctor Susán comentaba. La contaminación ambiental es un problema global que afecta a toda la población, que no distingue razas, fronteras, condiciones sociales ni especies. Que la humanidad no va a estar a salvo sino hasta que los más débiles lo estén. Entonces, tenemos que enfocarnos en ellos, que podemos y hemos aprendido todos los efectos de los contaminantes gracias a lo que hemos aprendido a través de los animales, y que estos retos globales tienen que ser transdisciplinarios, sistémicos, internacionales, y sobre todo que hay que escuchar a los expertos para no solo evitar estos problemas, mitigarlos, pero especialmente para prevenir que sucedan, porque pues esto viene en olas, las pandemias, la contaminación, el cambio climático, y cada vez va a ser peor si no le ponemos un alto. Quiero agradecer a todos mis alumnos, a mis adscritos y todas las colaboraciones que tenemos, y les dejo mis datos de contacto por si quieren contactarme. Muchas gracias. Gracias, doctora.
Muy amable. Toca mi turno a comentar con ustedes una propuesta de organización multidimensional para responder a la pandemia por COVID-19. La guía de esta presentación es muy simple, mucho va a ser repetitivo, voy a pasar algunas diapositivas muy rápido para no insistir en temas que ya han quedado plenamente presentados, pero el punto es que se requiere una mayor y mejor colaboración entre todas las instancias de la sociedad y que necesitamos estimular actividades concurrentes. Está muy compartamentalizado la forma como nuestra sociedad responde, tanto en cada uno de los sectores, de las instituciones, de las propias profesiones y gremios, y la propuesta es que nos demos a la tarea de trabajar más en conjunto y que tengamos a la bioética como un factor de apoyo. Ese es un listado de todos los eventos que hemos tenido en la Academia Nacional de Medicina desde el año 2006, son tres diapositivas, destaca en amarillo que hubo inclusive la presentación de un libro como que proponía que se hicieran modificaciones en el marco de la Administración Pública Federal. Ese libro, por cierto, lo escribió el prólogo el doctor Guillermo Soberón. Y bueno, hasta el año pasado teníamos este listado, pero ahora tenemos este evento donde queremos hacer una nueva etapa de ya no ser tan descriptivos, sino pasar a una etapa idealmente de provocar cambios. Ante la pandemia actual, podemos hacer lo mismo o evolucionar. Y lo que necesitamos es darnos cuenta de que el trabajo en equipo, el trabajo en redes, requiere de nuevos campos, de nuevas respuestas. Igual que Naciones Unidas incluyó en la agenda del 2030 los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que vienen a darle una sacudida a la forma como los organismos internacionales de Naciones Unidas están organizados, igual nosotros tenemos que establecer nuevas actividades para dejar de seguir haciendo lo mismo porque los resultados no nos están dando la respuesta deseada. Necesitamos identificar cuál ha sido el rol de cada institución, de cada grupo y cómo deberíamos de establecer nuevos logros para alcanzar un mayor bienestar. El enfoque tiene que pasar de las responsabilidades a las competencias, a la intersectorialidad, a la concurrencia de esfuerzos, a la corresponsabilidad, alcanzar sinergia, formar equipos, construir redes. Y esta oportunidad se da con este tema de que no puede haber salud humana si no hay salud animal, y para que haya salud humana y salud animal tiene que haber salud ambiental. Ya mis compañeros han presentado diagramas y esquemas de cómo se interpreta el tema de una salud, pero cada uno de los organismos e instituciones pone su parte de manera independiente. Nada más que los agentes infecciosos no reconocen límites administrativos y necesitamos darnos cuenta de que en la vasta vasto espacio de los ecosistemas, ahí tenemos que trabajar, pero de manera conjunta, no de manera sectorizada. Hay lo mismo la visión de la Secretaría de Salud, de Semarnat, de SADER, pero la realidad es que está todo junto y hay muchos temas que no se atienden de manera apropiada. Y en el tema de la zoonosis, tenemos que tener una visión prospectiva para priorizarlas, para evaluarlas, para planificar los temas, para hacer una implementación y un monitoreo permanente y alcanzar su control. Hay una gran cantidad de ejemplos de zoonosis. Esta es una de las
representaciones de la OMS y de la FAO sobre cómo han surgido zoonosis en diferentes partes del mundo. Pues hace un par de semanas surgió el tema de si había salido del sector de fauna silvestre la viruela del simio. Y bueno, surgen muchas nuevas zoonosis. ¿Cuáles atender? Es un listado de las más conocidas, de las que podríamos controlar, pero también hay zoonosis alimentarias, hay resistencia antimicrobiana y tenemos que darnos cuenta no de hacer un estudio de tipo académico, sino lograr avances viables. Todo esto nos viene a dar una sacudida cuando surge el SARS-CoV-2, nos damos cuenta de que proviene de fauna silvestre, que es una zoonosis y que su agente causal ya había sido identificado como de potencial riesgo. Y es que 5 años antes, en el 2015, salió publicado esta nota de que había un virus parecido al del SARS que tenía potencial riesgo para provocar una emergencia, pero esto fue un modelo académico, una alerta que llegó a los journals, pero que a la sociedad y a las autoridades de salud no les realmente llamó la atención. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió a los cuantos tiempos? Pues que surge el virus que ha puesto de cabeza al mundo. Y no solamente viene esta enfermedad, sino ahora vienen combinaciones de diferentes agentes infecciosos junto con condicionantes sociales, políticos, económicos, ambientales o alimentarios, como decía el doctor González Padilla, y esto da origen a lo que se ha llamado sindemias, que obviamente requiere de una solución más compleja que si fueran solamente cuestiones claras. Se necesita ser sostenible, tenemos que aprender a utilizar cuestiones tan importantes como los combustibles, como cómo producir energía, y lo que nos hemos dado cuenta es que mucho de lo que se llama combustibles fósiles en realidad está siendo mal interpretado y el problema es más grave de lo que se está identificando. El 15% de las economías están siendo afectadas por problemas de contaminación. Y bueno, ¿cómo están respondiendo los países? Pues en amarillo hay 12 países del mundo que han determinado que no se hagan modificaciones a los compromisos previos de la cumbre climática, y México está lamentablemente dentro de esos países que ya ha determinado que no hay que avanzar más de lo que estaba previamente comprometido. Necesitamos entonces darnos cuenta de que esos temas, como ya también fue comentado, son de carácter transfronterizo. Ahorita en la cumbre de Los Ángeles se está hablando de uno de los temas más importantes, que es el de la migración. Bueno, pues el problema de la migración también favorece la transmisión de muchas enfermedades, obviamente muchas de ellas zoonosis, y con la migración desmedida y no articulada, estamos en un riesgo sanitario muy grave. Ayer fue el Día Mundial de la Inocuidad de Alimentos. Hay muchas tareas para desarrollar parte de los gobiernos, en conjunto, no aparte de las empresas de alimentos, de centros de enseñanza, de los consumidores, pero tenemos que trabajar en conjunto y no cada quien por su lado de manera independiente. ¿Qué nos ha pasado? Pues que cuando hablamos de salud pensamos en la definición de la OMS de completo estado de bienestar físico, mental y social,
no meramente la ausencia de enfermedad. El tema es que esta definición es muy pasiva. Se requiere tener una actitud proactiva y además dar espacio a que otros organismos de Naciones Unidas y por lo tanto de otros sectores de la sociedad coparticipen, UNICEF, UNESCO, la OIT, el PNUMA, la CEPAL y organismos regionales como el ICA y OIRSA. Todos estos organismos internacionales deberían de estar trabajando entre ellos de manera conjunta y solamente empezaron a trabajar el grupo tripartita viendo a la zoonosis, la OMS, la FAO y la OIE. Finalmente se incorporó el PNUMA, pero están UNICEF, UNESCO, OIT, PNUMA, CEPAL, fuera de este esquema de cooperación. Y las concepciones que tenemos que tener son de dimensiones de una naturaleza más compleja que la simple visión sano o enfermo y conjuntarlas con los temas de gobernanza, de bienestar social y del equilibrio que nos puede ayudar a conseguir la bioética. Así se concebía el desarrollo sostenible, ahora se concibe de esta manera, de manera más armónica, pero faltan otros componentes que no están participando y tenemos que lograr que los determinantes sociales de la salud se cumplan plenamente para toda la sociedad y no solamente para ciertos núcleos sociales. Y así como las personas debemos tener buenas determinantes sociales de la salud, los animales y las plantas y los ecosistemas tienen que ser atendidos mediante buenas prácticas de producción y de atención. También buenas prácticas para actividades de enseñanza de la academia, de investigación. Pero los académicos tenemos una tendencia hacia lo complejo. Cuando hay un problema de enfermedades infecciosas, nos queremos ir a la parte del microbioma, a la parte de la genómica, pero la realidad es la que se vive día a día en comunidades como esta pequeña población de cualquier estado de la República, en donde en un mercado municipal conviven animales enfermos, animales sanos, alimentos, todo ello sin control sanitario y todo ello sin una atención integral. El repartirle dinero a las personas que padecen de estos temas no es suficiente. Hay que no solamente darles dinero porque ellos no saben qué hacer con él, sino tenemos que darles solución a los temas que les atañen. Y frecuentemente le damos mayor atención a la parte curativa. Y ya que en un hospital llevamos una persona enferma y en un alto costo económico, social, político, la curamos, la regresamos a donde sigue viviendo con los factores de riesgo que la van a volver a enfermar. Dicho en algún foro, alguien me dijo que lo que estamos haciendo es atender a la gotera trapeando el piso. Creo que lamentablemente tiene mucho de verdad. Entonces necesitamos un nuevo enfoque y para construir este nuevo enfoque tenemos que aplicar las ciencias de la complejidad. Hay muchas instancias que coparticipan y no las hemos sabido conjuntar. Y esos sistemas complejos requieren ser analizados y atendidos integralmente. El punto es que el tema de una salud se ha puesto casi siempre en un plano esquemático o en un organigrama burocrático, pero es mucho más complejo. Cuando entró la pandemia, no encontró a una sociedad segmentada. Deberíamos estar ahora en una etapa de reorganización para que pasada la pandemia ya tengamos todas nuestras posibilidades de articulación de esfuerzos, pero no se ha dado esto. Por eso en este simposio lo que queremos es
insistir en la importancia de lograr esta articulación y esta armonización. Y hay que incorporar a otros muchos profesionales, los médicos, los veterinarios, los psicólogos, los enfermeros, no son suficientes, se necesitan economistas, abogados, arquitectos, hay una gran cantidad de actores que no han coparticipado en estos esfuerzos. Decía Peter Drucker que una estructura no es una garantía, pero si tenemos la estructura equivocada, el fracaso es seguro. Y creo que tenemos una estructura equivocada. ¿Y qué es lo que proponemos? Tener un enfoque multidimensional, ya no plano, donde cada instancia se identifica en forma independiente. Este enfoque multidimensional lo hemos modelado como un cubo con seis caras: la parte de medicina y salud, la parte de ambiente, la de sociedad, la de economía, la de los temas legales, la de gobernanza, y así se vería el tema de una salud visto con esta modalidad de integración, para que cuando en un esfuerzo, una etapa, se tenga que coparticipar con otra instancia, ahí mismo se encuentren. Aquí están una parte del cubo, la otra parte con todas las dimensiones, y si alguien siente que esto no es lo ideal, bueno, pues este modelo busca juntar a todos los actores para formar equipos multidisciplinarios. Ese mismo modelo creo que se puede aplicar poniendo encima del otro a la dimensión bioética. Y bueno, la semana pasada, en Davos, en Suiza, el Foro Económico Mundial sacó una propuesta de que todo lo que habían discutido lo pusieron en un cubo en donde cada uno de los actores conviviera de manera estrecha con los demás. Entonces, creo que el modelo del cubo multidimensional que presentamos aquí hace ya varios meses no está tan lejos de la realidad, de lo deseable, pero está muy lejos de la realidad de lo que acaece todo el tiempo. Hay mucho que hacer. Yo dejaría aquí mi presentación para que el doctor Germán Fajardo sea tan gentil de leer las conclusiones y recomendaciones a las que él estima que hemos podido llegar con esta presentación. Doctor Fajardo, por favor. Muchas gracias, doctor Juan Garza, por la oportunidad. Agradezco también, por supuesto, al doctor Mateos, presidente de la Academia de Medicina Veterinaria, la posibilidad de tener este diálogo. Creo que el doctor Juan Garza, en su presentación, dijo muchas de las conclusiones de las presentaciones de quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Yo diría que, a pesar de la importancia, durante 16 años, que el doctor Juan Garza nos recordaba de las presentaciones en este seno de la academia, la verdad es que no ha pasado nada. Si hubiéramos cerrado los ojos, podríamos haber estado hace 15 años, o hace 10, o hace 5, o hoy como nos encontramos. Y esto creo que pues es muy triste por una parte, pero también muy grave por otra, ¿no? La importancia del tema es tal, en estos 15 años que el doctor Juan Garza nos ha traído el tema a esta academia, no ha pasado nada desde el punto de vista del gobierno federal. En esos 15 años, no estamos hablando del gobierno actual exclusivamente, han pasado gobiernos de tres colores, por lo menos, ¿no? De los gobiernos locales en el país y los gobiernos municipales. ¿Cómo lograr entonces una salud en tiempos de crisis sanitaria? Entre animales, entre las personas, por supuesto, en nuestro planeta y nuestro entorno, es lo que nuevamente el doctor Juan Garza nos trae en la mesa: esta salud humana, la sanidad animal, interdependientes y sumamente vinculadas, como ha sido evidente los últimos dos años, incluso ahora con la viruela del mono, y los ecosistemas con este intercambio de patógenos que tenemos entre los seres vivos. Se ha hablado aquí, y es sumamente importante, de los cambios en la dieta, los determinantes sociales,
la microbiología, los movimientos de la población, la migración, pues, el cambio climático, el agua, la contaminación atmosférica, la deforestación, la biodiversidad, los vectores de diferentes enfermedades, los problemas en la ganadería, algo que se habló poco, pero es sumamente importante, los antibióticos o el uso de los mismos, y la seguridad alimentaria, entre otros temas. Hasta ahora, como hemos dicho, entonces ha sido un tema totalmente discursivo, ¿no? Poco aplicativo, y que no ha ido más allá de las fronteras de esta Academia Nacional de Medicina. A pesar del interés que ha tenido la Academia año con año, ¿no? No ha habido este interés, no ha sido reflejado en los diferentes órdenes de gobierno federal, estatal o municipal. No hay interés entonces, más que de hablar exclusivamente del tema. Sin embargo, este es tan importante, tan amplio, que deberíamos abordarlo también de otros puntos de vista, como el punto de vista jurídico, el punto de vista organizacional, operativo, ¿no? Intersectorial y, por supuesto, de salud. Y así, creo yo, y esto lo hago con la anuencia del señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, creo que tendríamos que proponer desde la Academia y, por supuesto, desde la Facultad de Medicina, algún tipo de acciones más concretas y propuestas hacia donde pudiéramos avanzar, o por lo menos proponer cosas más evidentes y más concretas, como decíamos. No solo con el involucramiento, por supuesto, de la medicina veterinaria y la medicina de los humanos, sino también de la enfermería, de la psicología, de la odontología, del trabajo social, pero además, digamos, estas que son las evidentes, pues también la biología, la agronomía, el derecho, la economía, la ciencia política, la sociología, entre muchas otras. Entonces, decía yo, con la anuencia del señor presidente, podíamos convocar, tenemos que buscar el nombre correcto, el nombre adecuado, hacia un seminario permanente que pudiera tener la facultad con la academia con la facultad, hacia un grupo de trabajo que pudiera enfocarse y se integren estos esfuerzos de varias entidades, de varios sectores, de varias industrias, de varias áreas del conocimiento, para poder plantear cosas concretas, para poder realizar investigación. También es un tema que se realiza poca investigación, lo mencionaba alguien en su presentación. Creo que es momento de pasar, dentro de nuestras limitaciones, dentro de la academia, pero pasar un poco a la acción en un tema tan importante como es la salud, una sola salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Creo que, haciendo eco a la propuesta que hace el doctor Fajardo y que me la comentó hace un momento, creo que sí es muy importante que hagamos una reunión conjunta permanente, una cosa así le podríamos, en donde no necesariamente la academia sea la quien la presida, sino en general todas las instituciones, en forma continua y permanente. Además, déjenme decirles que para que esto no quede, toda esta sesión que el doctor Juan Garza coordina el día de hoy, la Academia Nacional de Medicina está sacando posturas para que las mandemos a las autoridades correspondientes. Y el doctor Juan Garza está teniendo el proceso editorial de esta postura, de estas sesiones que han sido, y que próximamente pues las daremos a conocer. Ya han salido algunas posturas de parte de la academia, y desde hace varios meses el doctor Juan Garza participa en esta postura. No sé si quieras comentar algo, Juan, antes de que demos por terminada, si es que no hay ninguna pregunta. Solamente un comentario, y es que quienes el día de hoy participamos en esta sesión, estamos comprometidos a terminar un capítulo de un libro, que sería el documento de postura sobre una propuesta sobre cómo reacondicionar la organización de nuestra sociedad respecto a los temas de una salud, y también hemos invitado a otros destacados líderes de la comunidad, tanto de la Academia Nacional de Medicina como de la propia Academia Veterinaria Mexicana. Estimamos que en un par de meses podremos tener listo para revisión editorial esta publicación, es decir, un librillo de alrededor de 150 páginas,
con un documento de postura, con propuestas concretas, para dejar de discutir desde la visión académica este importante tema y que busquemos cómo darle respuestas tangibles a la sociedad. No sé si alguien más tenga una última pregunta, algún comentario de alguien más. Tenemos la última, el último comentario. Sí, adelante, doctor Carrillo. Gracias, señor presidente. Seré muy breve. Antes que nada, felicitar al doctor Juan Garza y al doctor Mateos por este excelente simposio que es parteaguas, en mi postura muy personal, porque realmente tocó un tema de reordenamiento del sistema de salud, no nada más en México, sino a nivel global, porque la salud no se define como la enfermedad en sí de un ser humano, de un sujeto, sino como también lo comentó uno de los ponentes, de la salud planetaria. Nuestro planeta es un planeta vivo, es un planeta rocoso con agua vivo que está enfermo y está enfermo por el grave cambio climático que está sufriendo, devastación de los bosques, de las selvas, el agua contaminada. Hay ciudades ya que no tienen agua, esto va a ser un problema gravísimo en pocos años y bueno, si el planeta está enfermo, nosotros nos enfermamos, porque eso va a impactar en las cadenas de producción de alimentos que ya está impactando. Una charla excelente que tuvimos, esto va a impactar en pocos años. Entonces, esta postura que está tomando la academia, este simposio que les digo, es parteaguas, ¿eh? Si no tomamos nosotros una posición fuerte y decidida en relación a esto, en 100 años el planeta va a estar devastado. Eso no lo digo yo, es bien sabido. Y en todas las cumbres de cambio climático, lo que se trató en el Foro Económico Mundial y ahora lo que se está tratando en la Cumbre de las Américas va hacia eso. Si no se reordena, si estos cubos no se alinean, en pocos años la gente no se va a estar matando por un litro de gasolina, se va a estar matando por un litro de agua. Entonces, felicidades al doctor Garza, al doctor Mateos, a la academia por este excelente simposio, parteaguas en la salud de nuestro país y a nivel global. Bien, estamos sobre el tiempo, no sé si alguien quisiera, Juan, si quisieras concluir nada más y si no es así, pues les bienvenida nuevamente al doctor Mimens Alvarado a la Academia Nacional de Medicina. Gracias, Juan, por este excelente simposio. Y los invitamos a que el próximo miércoles a las 17 horas, tanto virtual como presencial, nos acompañen al simposio La Salud Pública Personalizada, que coordinará Roberto Tapia Conyer. Les deseamos muy buenas tardes. Sí.